Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada en el tercer día del 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. En esta mesa donde brillantes expositoras nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre la didáctica de las ciencias y la tecnología. Me permito presentar, mi nombre es Joana Orellana Alvear, les saludo desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Quisiera darles unas indicaciones generales para nuestra audiencia el día de hoy antes de iniciar. Las preguntas a nuestras ponentes se receptarán a través del chat de nuestra plataforma Zoom. Les pedimos amablemente indicar el nombre de la ponente a quien va dirigida su pregunta y estas consultas estarán siendo recolectadas durante toda la sesión del día de hoy y serán respondidas al terminar las exposiciones. Así que, por favor, les pedimos mantener su interacción a través del chat, que estaremos pendientes de esas consultas. Por otra parte, también comentarles respecto al tema del registro de asistencia. Así que, al final de todas las presentaciones, el equipo técnico pasará a través del chat un formulario para el registro de la misma. Sí, esta es necesaria para la entrega del certificado, así que les pedimos por favor que estén atentos para que puedan llenar este formulario, en el cual deberán ustedes poner el nombre como quieren que aparezca en su certificado final. Sin más, me voy a permitir darles la más cordial bienvenida a nuestras ponentes, a nuestras expositoras del día de hoy. Estamos seguros que esta jornada va a estar llena de muchos nuevos conocimientos y sobre todo que va a ser sumamente enriquecedora para todos. Vamos a empezar esta jornada con la primera presentación de la gestión de empleo en las familias de las recicladoras en la parroquia de Izamba Ambato y su aporte al desarrollo sostenible. Silvia Melinda Oyaque Mora es quien nos acompaña el día de hoy y a quien le doy la palabra. Bienvenida, Silvia. Un gusto tenerte con nosotros. Buenos días con todos y con todas. Gracias. Voy a apagar la cámara por procesos de internet que a veces se me va aquí. Voy a realizar en este momento la presentación. Me avisan si se encuentra ya proyectada. Por favor. ¿Me confirman, por favor? Está compartiéndose aún. Listo. Ya. Bueno, buenos días con todos y con todas. El tema que voy a exponer es la gestión de empleo en las familias de las recicladoras en la parroquia de Izamba, Ambato y su aporte al desarrollo sostenible. Cabe recalcar que esta es una investigación en curso con la colaboración de un equipo de investigadoras conformadas por mi persona, por la ingeniera Julia Paredes, por la ingeniera Eleonor Pardo y la ingeniera María Fernanda Vargas. Antes de iniciar, tengo que dar a conocer un poquito de los antecedentes. Antecedentes de esta investigación, es importante recalcar varios temas. Primero, el primer tema que puedo señalar es el hecho que en el sector en donde se desarrolla la investigación, no existen espacios que permitan el desarrollo laboral de estas mujeres de este sector. Aparte de eso, tenemos una investigación del GATMAC en el que establece información estadística que señala que del 100% de la basura que llega a los botaderos de este sector, el 40% son desechos sólidos y un similar porcentaje corresponde a desechos orgánicos. Cabe recalcar que los desechos orgánicos son aquellos desechos que se transforman en otro material orgánico y que pueden ser reutilizables. Otro de los aspectos como antecedente que se puede señalar en esta investigación es el hecho que en los años 90, Neira, en su investigación Elementos para el Estudio de la Microempresa Latinoamericana, señala un enfoque de género y desarrollo, en donde coloca a las mujeres como parte clave, nuclear, en el éxito de los emprendimientos, en el éxito de las actividades económicas de sus sectores. A partir de estos elementos que les he señalado, voy a darles a conocer en este momento los objetivos de la investigación.
Primero, analizar la gestión de empleo en las familias de las recicladoras en la parroquia de Izán Bambato y su aporte al desarrollo sostenible. Y con ello vamos a conseguir que visibilizar las relaciones interseccionales que se producen y los procesos de empleabilidad, tomándole como esto a la gestión de empleo entre los integrantes de las familias. Y por otro lado, determinar el aporte que las mujeres ejercen frente al desarrollo sostenible y a la dinámica económica. Aquí en esta partecita les voy a dar a conocer, y quise darles a conocer dónde se encuentra Ambato por el hecho de que estamos de diferentes países de la región, para que ustedes puedan ver dónde se realiza la investigación. Se realiza en la ciudad de Ambato, y aquí podemos ver un mapa de este cantón y el sector exactamente donde se realiza la investigación es en Izamba con las recicladoras de esta parroquia. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, estas mujeres son mujeres que han tenido una herencia de acercamiento a los botaderos de basura, mujeres que han tenido experiencias y que por herencia están ligadas a este sector. Hace 3 años se les asignó un espacio físico a estas mujeres para la producción agrícola en base a la recolección de desechos orgánicos de los diferentes sectores de la ciudad. ¿Cómo se realiza este proceso? Es importante y es bastante atractivo darles a conocer cómo se realiza este proceso. Bueno, este proceso se lo realiza todas estas mujeres recolectan los desechos orgánicos en los diferentes barrios de la ciudad y son llevados a estos terrenos. Cabe recalcar que este transporte es autofinanciado por ellas mismas. En estos terrenos, estos desechos orgánicos son transformados en abono orgánico y son utilizados para la producción de verduras y hortalizas. Y aquí aparece el concepto de cultivo orgánico, un concepto que es muy atractivo para las familias del sector. Tan atractivo es que muchas de estas familias se acercan a estos lugares a adquirir las verduras y las hortalizas, pero no solamente por el hecho de colaborar con este grupo de personas, de mujeres, sino también por los beneficios y las características de salud que tienen estos productos, ya que son libres de químicos y que son utilizados con agua no contaminada. También utilizan las semillas certificadas por los organismos de control. Este proceso se lo ha realizado antes de la pandemia con éxito, pero tenemos limitaciones en la investigación. Cabe recalcar que les señalé al principio que es una investigación en curso. El GADMA, por el tema de la pandemia, prohibió la recolección de los desechos orgánicos en cada uno de los barrios de la ciudad. Y esto hizo que este grupo de trabajadoras se convierta en un grupo más de los grupos vulnerables que existen en el sector. La pandemia no solo ha afectado a la parte económica de todo el mundo, sino exclusivamente, podríamos decir, a este grupo, que es el proceso que es parte de la investigación, ya que el desarrollo laboral de estas mujeres se ha encontrado estancado. El apoyo económico que estas mujeres daban a sus familias se ha limitado y no solamente estos aspectos han surgido a partir de este escenario sanitario mundial, sino el hecho de que se ha limitado o se ha precariado, ha tenido una precarización el acceso a la tecnología por parte de sus hijos y esto ha provocado una limitación en el desarrollo académico de los mismos. Cabe recalcar que a pesar de que es evidente estos aspectos, lamentablemente aún no son atendidos por los organismos o por las instituciones de este sector, pero es importante darles a conocer cómo se encuentran en este momento la situación de este grupo de investigación. Pero también podemos señalar que es importante que a medida que se van cambiando los escenarios y esperando que los escenarios sean en positivo, dentro de las fases de la investigación que nosotros estamos señalando, en los meses venideros se pretende establecer o ya dar la reunión de grupos focales que permitan tener un acercamiento para la indagación y la producción de información, datos que serán relevantes y que serán
tratados bajo un corte estadístico cualitativo a través de la herramienta de Atlas Teaser, el proceso. Pero no solamente se quedará ahí esta investigación, todo lo contrario, esta investigación pretende tener un avance con procesos de vinculación. Estos procesos permitirán mejorar las capacidades y las relaciones interpersonales de este grupo de mujeres. Cabe recalcar que esta investigación se encuentra en curso, pero se ha obtenido información muy relevante que ha permitido dar a conocer este proyecto como un proyecto que beneficia a este grupo de mujeres y que es muy importante ser replicado por otros sectores en las mismas condiciones y características para beneficio de las personas que se encuentran en los sectores. Hasta aquí mi exposición, muy amable, gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta brillante exposición y por dejarnos conocer y ver este marco, ¿no?, diferente sobre el tema relacionados también a desarrollo sostenible. Recordarles a nuestra audiencia que estamos receptando todas las preguntas a través del chat para que éstas sean respondidas al final de la exposición de todas nuestras ponentes. A continuación, le doy la bienvenida a María Guadalupe Simón Ramos, que nos hablará sobre el empoderamiento de profesoras de matemáticas en procesos de desarrollo profesional docente acompañados de tecnologías digitales. Bienvenida, María Guadalupe. Hola, Joana, buenos días. Buenos días a todas. Gracias por haber aceptado mi ponencia, es mi primera vez en este congreso y me ha encantado hasta ahora lo que he encontrado. Voy a compartirles mi pantalla. Para comenzar, quisiera irles comentando que mi formación disciplinar es desde la matemática educativa. Okay, solo si me confirman que pueden ver mi pantalla. Perfecto, la tenemos en pantalla. Gracias. Bueno, les comentaba que mi formación es en matemática educativa. Entonces, lo que hacemos en esta disciplina es estudiar todos los procesos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, por lo tanto, nos compete, además de estudiar al estudiantado y lo que pueda suceder cuando están aprendiendo o tratando de aprender matemáticas, y también al profesorado. Entonces, es desde esta visión que yo voy a platicarles este proyecto. Y quisiera también comentarles que surge de diversas experiencias que he tenido con desarrollo profesional docente. Es decir, participo en dar cursos a profesoras y profesores de niveles de secundaria, que en México serían de los 12 a los 14 años, y de nivel medio superior, que es de los 15 a los 17 años más o menos. Y en todas estas experiencias de desarrollo profesional docente, noté que sucedía algo muy similar a lo que pasa con las estudiantes en los salones de clase de matemáticas, con las estudiantes mujeres. Es decir, que las profesoras son muy brillantes, son muy buenas en su área, son innovadoras, se preocupan por sus estudiantes. Sin embargo, cuando estamos trabajando en el aula, ellas suelen quedarse calladas, participan poco de las actividades que se realizan. Sin embargo, les decía, en sus producciones se puede observar esta característica que ellas tienen de estar reflexionando todo el tiempo sobre su práctica. Entonces, es de aquí que surge este proyecto y afortunadamente he tenido la oportunidad de realizarlo, porque tengo un estudiante de doctorado que se interesó en analizar el proceso de desarrollo profesional docente, pero de un grupo de docentes en general, y le pedí que nos fijáramos específicamente en las mujeres, y dado que no es su área de especialidad, pues sí es la mía y estoy tomando estos datos. En esa revisión que yo comencé a hacer sobre las profesoras, encontré que conforme avanza el nivel educativo, las profesoras comienzan a disminuir su participación en número. Es decir, cuando se trabaja con edades
entre 3 y 5 años. En México, el 94% de la planta docente son mujeres, son profesoras. En primaria, que es de los 6 a los 11, 12 años, el 64% son profesoras. Y así sucesivamente, en secundaria se reduce al 53%, y en medio superior, que es el preuniversitario para México, se reduce al 48%. Es decir, la presencia de las mujeres en la docencia comienza a disminuir. No tenemos información sobre mujeres docentes de matemáticas, porque es muy difícil desagregar esa información, porque una persona que ejerce la docencia, tanto en secundaria como en el medio superior, puede ejercer la docencia en muchas asignaturas. Lo mismo sucede para el caso de las directoras y para el caso de quienes están en supervisiones escolares. Conforme avanza el nivel educativo, disminuye la cantidad de mujeres que están en esos puestos, en este caso de decisión. Les decía que no podemos saber cuántas mujeres ejercen la docencia en estos niveles educativos, donde se puede distinguir secundaria y medio superior, pero sí podemos saber, gracias a Patricia Camarena, una de las primeras investigadoras que comenzó a trabajar en la enseñanza de las matemáticas en México, podemos saber que dependiendo del tipo de institución preuniversitaria, se puede notar una presencia de más mujeres o de menos mujeres. Ella identificó que hay instituciones preuniversitarias que pueden tener un enfoque más fuerte hacia la matemática, como es el caso de México, del Instituto Politécnico Nacional, que tiene una formación para estudiar la universidad, pero también tiene una formación técnica. Entonces, ella identificó que este tipo de instituciones preuniversitarias tienen un enfoque más importante en matemáticas, pero que también tienen una participación menor de mujeres docentes en estas instituciones preuniversitarias. Cosa que no sucede en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se puede notar un poco más alta la participación de las mujeres docentes en sus, en estos preuniversitarios que ofrece, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria, que solo tienen carácter terminal, no ofrecen una preparación técnica. No podemos decir dónde hay más profesoras de matemáticas, pero sí podemos decir que aquellas que tienen una tendencia más fuerte hacia la matemática tienen una menor participación de mujeres profesoras. Les decía hace un rato que yo estudio este fenómeno desde la disciplina que es la matemática educativa, y específicamente dentro de esta disciplina existe una teoría llamada socioepistemología, que tiene como objetivo democratizar el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, que todas las personas podamos disfrutar y usar y aplicar a la matemática no solo en la escuela, sino en todo aspecto de nuestra vida. Y desde esta teoría se han hecho investigaciones que analizan el discurso matemático escolar. Es decir, qué sucede dentro del aula de matemáticas, cómo se transmite la información, cómo se trabajan las dinámicas. Y se ha identificado que este discurso matemático escolar suele dar preferencia a ciertos estilos de enseñanza, pero también ciertos estilos de aprendizaje de parte de los estudiantes. Suele privilegiar cierto tipo de argumentaciones, donde cualquier otro tipo diferente a estas que se privilegian en el aula de matemáticas es excluido, es menospreciado. Y por lo tanto, ciertas formas de conocimiento o de acercarse al conocimiento que tienen, que regularmente son las de memorización o repetición de procedimientos, van a tener más valor. Pero a su vez, estos modos de trabajar a la matemática buscan mantener las estructuras de poder. Es decir, por ejemplo, mostrar que el docente es quien tiene la razón, que regularmente pasa mucho en las clases de matemáticas, tiene el conocimiento, y además al ser matemáticas una área de conocimiento sumamente androcéntrica y hegemónica,
pues las mujeres de otros grupos sociales, como aprendices y como constructoras de conocimiento, vamos a tener un papel secundario. Es decir, no solo en que no somos visibilizadas en el aula de matemáticas, sino también que las formas que se asocian a la construcción de conocimiento de parte de las mujeres no son valoradas dentro del aula de matemáticas. Entonces, algo similar sucede con el papel de las docentes también. Ellas también son excluidas por este discurso matemático escolar, no solo porque no pueden modificarlo, transformarlo, sino porque este sistema no les da la autoridad epistémica para hacer esas transformaciones. Y lo que quisiéramos desde esta teoría es que tanto profesoras como profesores pudiesen ser reflexivos de su práctica y estar cuestionándose día a día qué enseñar, es decir, qué contenido matemático va a ser más favorable para mis estudiantes en ese momento, cómo enseñarlo, decidir las estrategias didácticas y para qué enseñar. Es decir, depende del nivel educativo o el objetivo de ese tema, es que yo voy a concentrarme en cómo lo voy a trabajar con mis estudiantes. Si quiero que lo trabajen solo para dentro del aula o para contestar el examen, o quiero que lo usen para enseñar. Si lo que queremos es docentes que reflexionen todo el tiempo sobre su práctica, pero nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado que el género trastoca la práctica de las profesoras de matemáticas. Es decir, su posición dentro de esta estructura hegemónica y androcéntrica que es la enseñanza de las matemáticas y cómo se relacionan con este conocimiento matemático y cómo viven las estructuras de poder al interior de las instituciones educativas. Y junto con toda esta problemática, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ahora en tiempos de COVID-19 analizar cómo la práctica de estas profesoras se ha transformado en el uso y la integración de herramientas digitales en su día a día. Y también esto transforma su práctica. Y también tiene un toque de género en ello. Porque, como ustedes saben, seguramente las mujeres hacemos un uso diferenciado de las tecnologías digitales. Tanto del tipo de tecnología que usamos, si las mujeres usamos celulares con más frecuencia y los hombres usan equipos de cómputo con más frecuencia, como el uso que damos, nosotras lo usamos en México, menos los datos nos dicen que lo usamos con mayor frecuencia para comunicarnos o para apoyar las tareas escolares, los hombres usan internet con mayor frecuencia para navegar, para entretenimiento, para videojuegos, y ese tipo de cosas. Bueno, les decía que tuve la oportunidad de tener este proyecto con mi estudiante y es un proyecto que está dirigido a profesores del estado de Tamaulipas, a docentes de Tamaulipas del norte de México. Se convocó a todo el profesorado de Tamaulipas del norte de México. Teníamos acceso a una base de datos gracias a la posición que tenemos en la universidad y a las actividades que realizamos. Y se convocó a todo el profesorado a participar en una serie de cursos de desarrollo profesional docente, donde ellos iban a poder aprender la integración de las tecnologías digitales en el aula. Debido a la pandemia, pues se trabajó este curso en línea completamente, y lo que yo voy a presentarles es un análisis de los primeros acercamientos que tuvimos con este grupo de docentes, porque decidimos que necesitábamos conocerles antes de comenzar a trabajar directamente con este grupo. Tenemos esa convocatoria, un minuto para terminar, por favor. Claro, gracias. De esa convocatoria grande que tuvimos, nos contestaron 76 docentes, 55 hombres y 21 mujeres. Aquí está más o menos la descripción de este grupo. Y lo que encontramos fue que cuando califican sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas, ellas se van a calificar con una puntuación más baja que el resto de la población. No quisimos comparar directamente con los hombres para no seguir como esta tradición, sino con la población total. Es decir, ellas dentro de un grupo califican sus habilidades menos que las de los hombres, menos que las del grupo en general. Y
Cuando se trata de habilidades para la enseñanza de las matemáticas, es decir, con programas especializados, los califican mucho más bajo. También encontramos que ellas no quieren compartir sus experiencias didácticas. Les pedíamos narrar brevemente una experiencia didáctica de cómo integraron la tecnología en sus clases de matemáticas. Y el 16% de los participantes hombres dejaron en blanco este espacio, pero el 33% de nuestras 21 participantes mujeres dejó en blanco este espacio. Por aquí tenía yo algunos elementos metodológicos, ya después es necesario los comento. Bueno, encontramos que ellas fueron capaces de transformar su práctica, es decir, pudieron integrar el uso de las tecnologías digitales para modificarla en el beneficio de ellas y de sus estudiantes. Encontramos elementos de este proceso de empoderamiento del que quiero hablarles, que es que ellas puedan reflexionar sobre su práctica, decidir qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Eso ya lo sabíamos, pero bueno, ahora tenemos evidencia de ello. Otra cosa es que ninguna de ellas ha mencionado tener a la matemática educativa como disciplina de apoyo, y eso es lo que hacemos en matemática educativa. Somos una disciplina de apoyo para el profesorado, para cómo enseñar matemáticas. Y bueno, es lo que quería compartirles. Es un proyecto muy grande. Lo que hicimos después fue trabajar estos cursos y volvimos a encontrar lo mismo, que ellas participan poco, pero sus evidencias muestran grandes elementos de empoderamiento. Muchas gracias. Dejo Muchas por acá gracias. Algunas, algo de la bibliografía que usé. Y aquí está mi Muchas gracias, María Guadalupe. De hecho, recordemos, les invito igual a los ponentes a dejar su contacto si tal vez el espacio de preguntas se nos queda corto. ¿Sí? Todos estos temas son sumamente interesantes y vamos a continuar avanzando para que nos quede, esperamos, un buen espacio de consultas y de retroalimentación. Le doy ahora la bienvenida a Andy Espinoza Cara, quien está en representación del grupo de investigadoras que ha trabajado en el tema de diseño de unidades didácticas de ciencias naturales en el marco de la educación sexual integral. Bienvenida, Andy, te escuchamos. Tenemos tu presentación ya compartida. ¿Me escuchan? Perdón, no había habilitado mi micrófono. Diseño de unidades didácticas de ciencias naturales en el marco de educación sexual integral. María Costanza Bausa es la persona que estaba encargada, pero al final no pudo conectarse, así que lo voy a defender yo. Bueno, para contarles, aquellas personas que no sepan, la Ley de Educación Nacional de Educación Sexual Integral, ESI, establece la obligatoriedad en todos los niveles del sistema educativo y transversalidad al contenido disciplinar de cada asignatura en Argentina. Es decir, que estos contenidos se tienen que dar en física, química, matemática y tecnología. Los lineamientos curriculares en Argentina establecen que para las ciencias naturales se deben enfocar los temas en torno a la educación para la salud. Muchos de los profesores que formamos parte de este equipo somos docentes de física y química y vemos que nuestros colegas dicen que no hay muchos materiales o recursos de ESI porque estos suelen ser muy generales y no ven conexiones con las disciplinas, en especial la física y la química, porque todo, al ser de salud, está volcado más a la biología. Entonces, en este trabajo lo que nos propusimos son varios objetivos. Uno es fomentar los procesos de modelización e indagación, generar una unidad didáctica que fomente estos procesos, que sea fácilmente aplicable y adaptable en las aulas de educación secundaria obligatoria, y que introduzca modelos teóricos de estas disciplinas, y también de los estudios de género para el análisis crítico de materiales para la ESI. Como metodología usamos forma parte de una investigación en desarrollo, y nos basamos en una investigación basada en diseño, donde hicimos un primer diseño y un ciclo de implementación. Aquí les vamos a presentar el resultado del rediseño luego de ese ciclo de implementación didáctica. Esta unidad didáctica consta de tres ciclos, un ciclo de modelización, un ciclo de indagación y un ciclo de aspectos socioculturales relacionados a la salud. Los ciclos de modelización e indagación son tomados de la línea
que sigue Digna Couso y Mari-Ruth Jiménez Lizo de Barcelona. Como primera parte en el ciclo de modelización, lo que hacemos es modelizar el fenómeno de ósmosis y difusión. Analizamos la hinchazón de los garbanzos. Se pide de manera explícita a los estudiantes que dibujen cómo se imaginan que eso está sucediendo. Luego hacemos otro experimento donde se varía la concentración de azúcar en bolsitas de nylon. Y vemos cómo esas bolsas de nylon se las colocan en agua y se hinchan. Después analizamos simulaciones sobre ósmosis. Se pide al estudiante luego que escriban un resumen de lo que hicimos en este ciclo. Y como aplicación, pensamos en un caso controvertido sobre el virus del VIH. El caso controvertido tiene que ver con una frase que dijo un médico durante los debates sobre el aborto seguro, legal y gratuito en Argentina hace 2 años. Y dijo esta frase, que fue muy comentada porque es un médico muy reconocido, y dijo: el preservativo no sirve de nada, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Entonces, ya que es una frase que quedó en el inconsciente colectivo, le proponemos ver el video de esta sesión, y entonces, ¿existen partículas que pueden atravesar el látex de los preservativos y de los campos de látex? Si es así, ¿qué partículas? ¿De qué depende que atraviesen o no el plástico? Entonces, la mayoría del estudiantado contesta que el agua no pasa, pero que quizá podría ser similar a lo que vieron en el nylon, que sí pasaba el agua. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el tamaño de las partículas? Lo que hacemos es utilizar distintos materiales que tienen distintos tamaños. Ahora se los voy a mostrar. Con fotos es más fácil. Ponemos entonces preservativos en agua con azúcar, y entonces lo que vemos que pueden pasar 3 cosas, que quede igual, que se baje el nivel o que aumente el nivel, y lo que vemos que baja el nivel. Por lo tanto, el agua ingresa al preservativo. Utilizando distintos materiales, vemos que hay materiales como el colorante de cocina que no atraviesa el preservativo, entonces podemos decir que a partir de él, los materiales que tengan el mismo tamaño de molécula no pasarán. Hacemos un modelo didáctico analógico donde hacemos una red con hilos y le pasamos pelotitas de distintos tamaños y analogamos entonces a pelotas. El agua sería una canica, el colorante amarillo una pelotita de golf, el colorante rojo sería una pelotita de tenis, y el VIH lo hacemos con una pelota enorme de esas de playa, analogando a estos materiales que fueron los utilizados durante la exposición. Y vemos que a partir del colorante rojo, que tiene este tamaño, lo que tenga tamaño superior no pasa. Y en el último ciclo, entonces, utilizamos los cuadernos del programa de Educación Sexual Integral Nacional, que trata en especial VIH-SIDA. Entonces, tratamos de relacionar lo que vimos en esos 2 ciclos de modelización con esto, con lo que está escrito en ese cuaderno, y analizamos ese cuaderno según el lenguaje. Utilizamos un marco teórico de estudios de género de los espectros identitarios, donde se distingue sexo, género y sexualidad y parentesco. Entonces, analizamos el lenguaje y priorizamos dejar de usar preservativo masculino para hablar de preservativos para personas con pene, porque hay mujeres trans que tienen pene, preservativos femeninos, y pasamos a hablar de campos de látex y preservativos para vagina, de sexo oral penecéntrico, porque es el único sexo oral del que hablan los cuadernillos, pensar en otros tipos de sexo oral, boca-vulva, boca-ano, por ejemplo, dejar de hablar, en las únicas instancias que se hablan sobre otro tipo de relaciones en los cuadernos, se relaciona a relaciones homosexuales, entonces proponemos hablar según este marco teórico de estudios de género, hablar según las partes del cuerpo involucradas, y dejar de hablar de sexo o relaciones como destino, como que todas las personas tenemos sexo y como que todas las personas tenemos relaciones amorosas, para hablar como sexo o relaciones como posibilidad, porque hay personas que son asexuales y arrománticas. Y también analizamos el lenguaje del médico que utilizó SIDA, portador y contagio, para utilizar las palabras que recomiendan las organizaciones de personas con VIH-SIDA, que hay que hablar con personas que conviven con el virus, utilizando manuales de uso de organizaciones activistas, y en vez de contagio, utilizar infección.
Entonces, como conclusiones, diseñamos una unidad didáctica que tiene como objetivo formar el profesorado de formación inicial y continua en cuestiones de ESI. La unidad consta de 3 ciclos, un ciclo de movilización, un ciclo de indagación y un ciclo de análisis sociocultural en torno a cuestiones de salud. Participar de estas unidades didácticas al profesorado, similares a las que van a implementar, pueden hacer que los profesores las utilicen mucho más fácil en sus clases. Nos dijeron que sí, que las personas que estuvieron involucradas las quieren aplicar porque ya la vivenciaron, entonces lo ven mucho más posible. Y además, a través de estas unidades se forman marcos teóricos de estudios de género de una manera conexa con química y física, que parecía estar totalmente inconexa. Así que les doy muchas gracias y nos vemos luego en las preguntas. Muchas gracias, Andy, por tu intervención y por esta perspectiva respecto a la enseñanza de educación sexual. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, la empleabilidad, el liderazgo y compromiso organizacional como elementos de independencia económica de las trabajadoras de la confección textil de Ambato. Nos acompaña Eleonor Virginia Pardo Paredes. Bienvenida, Virginia. Te pedimos que nos compartas la presentación. Gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si me permiten, voy a compartir en este momento la pantalla y me confirman si efectivamente se está compartiendo la presentación. Estamos en proceso. Ya. La tenemos en pantalla. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quería saludar también y aprovechar este espacio para saludar también al equipo de investigación, a Julia, María Fernanda, a Silvia. De hecho, Silvia, presentó hace un ratito un poquito de los hitos de investigación que estamos realizando. Y bueno, en esta oportunidad quiero pues también compartirles un poco de lo realizado, básicamente desde un interés de investigación que comenzó en el 2011 con como muy características, tesis de maestría en las que a veces nos involucramos, y empieza un poco a mirarse desde esta necesidad, para mí, ¿no?, imperiosa, de la fidelización del talento humano. Sí, en la cadena de marketing hablamos justamente de fidelizar al cliente, al último elemento, digamos, de la cadena de consumo. Y en principio, la idea justamente de estas investigaciones nace en empoderar también el concepto del primer consumidor de la idea de negocio, que es el cliente interno, ¿sí? Y a través de, bueno, varios filtros de investigación se ha llegado justamente a la idea del compromiso organizacional de las mujeres, que es básicamente la investigación que quiero mostrarles un poquito en resumen. Y sobre todo, ¿cuál es la afección que tiene con el concepto con nuestro autoconcepto como tal, como mujeres? Pero también ese autoconcepto que se ve reflejado básicamente en el concepto de empleabilidad que tenemos pues a nivel mundial. Nos hemos centrado básicamente en esta presentación en entregarles datos informativos acerca de un grupo con el que empezamos a trabajar también esta primera mezcla de investigación, y es justamente con mujeres que trabajan en la confección textil, que pues es un grupo bastante particular también, digámoslo así, porque por lo general siempre los conceptos de liderazgo, y eso se ha mencionado en varias de las disertaciones de este magnífico congreso, que básicamente, bueno, sí es una estructura bastante vertical, una estructura, no quisiera mencionar de pronto la palabra patriarcal, pero sí una cosa bastante androcéntrica, y básicamente lo que hace es que se pueda tergiversar también ese concepto propio que nosotras tenemos como mujeres, y por lo tanto que se pueda dar a conocer. Entonces, bueno, solamente comentarles en breves rasgos que el problema fue justamente, ¿no?, cuando se empezó a recoger esta información, se centra mucho en esta concepción de yo no puedo, de necesito depender de alguien, y no necesariamente, bueno, de mi marido, de mi pareja o lo que sea, sí, pero sí centra mucho de pronto el lanzarse al agua en un proceso, de negocio, cuando de pronto el entorno en el que se pueden encontrar los elementos no son los más favorables.
Bueno, la idea es justamente a través de la metodología de marco lógico, en principio lo que habíamos dispuesto es transformar esa idea, ¿sí? O sea, buscar de alguna manera transformación, ya realmente sí como un elemento ideal, porque si bien es cierto, a veces las investigaciones se pueden quedar en los elementos, no sé, descriptivos, es decir, como a recoger la información y de pronto pues a clasificarla para hacer una presentación, por ejemplo, en divulgación de resultados, pero sí, un poco el interés del grupo de investigación con el que nos encontramos en este momento, de diferentes universidades y no solamente, bueno, digamos que investigadores senior, sino también investigadores junior, tanto estudiantes de grado como de posgrado en la figura del semillero de investigación, hace también entender que queremos de alguna manera pues contribuir desde nuestra acción, en este caso del comportamiento humano, del comportamiento organizacional, a una, no sé, también a una deconstrucción, ¿no?, del concepto que tenemos como tal de liderazgo. Bueno, esta matriz es un poco extraña, solamente quisiera poner en conocimiento de todos quienes nos acompañan en esta disertación un poco los elementos metodológicos que se utilizaron para la investigación, elementos cuantitativos en principio, pero también ya de pronto en otras disertaciones, tanto Julia como María Fernanda y Silvia también se han mencionado un poco los intereses también de investigación que tiene este equipo es, no sé, abordar un poco el tema de lo cualitativo. Una de las, no sé, metodologías de investigación, no sé, que para nosotros ha resultado bastante, bastante interesante, pues se toma realmente, bueno, desde la base informativa que cada elemento investigativo nos da, también la parte del análisis del discurso, ¿sí? Quizás de pronto sí es un interés un poco más personal en algún momento cuando se los plantea el equipo de investigación, por la formación, yo soy psicóloga industrial, y trabajo mucho, me gusta mucho trabajar en el área justamente del análisis del comportamiento humano en el núcleo grupal o organizacional y también el comportamiento organizacional. Entonces, estamos, bueno, con la idea de ahondar un poco más en los elementos discursivos. Bueno, solamente presentarles en imágenes la primera parte justamente de esta aplicación cualitativa en donde se recogieron los datos del discurso tanto de varones como para mujeres. Tuvimos el apoyo justamente de la institución, o perdón, del gremio justamente de confeccionistas textiles y claro, al final cuando ya empezamos a decantar también la información, nos interesó mucho escuchar el discurso de las mujeres. A la luz de eso, bueno, la verdad es que no tengo en ese momento en imágenes, por ejemplo, el tema de la recolección de información a través de estadística cualitativa, a través de una guía de entrevista validada por especialistas justamente en el área de gestión de talento humano, en gestión de género también. Y básicamente, luego de la recolección de esa información, que fue valiosísima y que de hecho todavía seguimos trabajando en el análisis del discurso, esa es una característica muy, muy simpática de la investigación cualitativa que uno puede seguir, perdón la palabra, un poco escarbando, ¿no? Dentro de este discurso que nos han regalado las en este caso las entrevistadas. Y básicamente lo que se pretende es trabajar en esto que se quedó en algún momento en planteamiento. Y bueno, también el tema de la pandemia como que no nos ha ayudado, pero la idea es trabajar en estos tres ejes justamente en el concepto como tal del empoderamiento, tanto del liderazgo como del compromiso organizacional. Entonces, en una primera parte se está hablando justamente de un canon de liderazgo en donde hay una idea bastante peculiar en respecto justamente de este concepto, ¿sí? Dejar un poco la estructura de tengo alguien arriba que me dice qué es lo que tengo que hacer, sino al contrario, más bien empoderarme yo de cuáles son mis habilidades, mis debilidades, ¿por qué no decirlo así? Como un elemento, pues, no sé, como un abanico de características y con ellas empezar a trabajar, ¿sí? Un elemento que viene desde la teoría de liderazgo transformacional, que es algo que de verdad es bastante bonito porque nos hace a nosotros mismos ser parte pues, de este proceso de darnos a la sociedad. Pues el siguiente elemento que está muy relacionado justamente con el tema de la del compromiso organizacional, mirado también como esta relación, digamos, de disciplina, de concepto, de cumplimiento que podemos tener, pero que lo podemos poner también al servicio de, en este caso, del lugar en el que nos encontramos, en el que trabajamos, y que no solamente se vea como el compromiso organizacional sinónimo de entrega absoluta a un sitio de trabajo, ¿no? Que es un poco lo que habla, por ejemplo, la teoría de Meyer y Allen, la teoría bastante viejita del compromiso organizacional, pero también entender que el compromiso es algo
que también depende de las organizaciones, que es un elemento que para que la gente pueda decir yo tengo compromiso o demuestro compromiso, la organización también detrás tiene que hacer algo por ese elemento, ¿no? Para llegar de pronto también al concepto de empoderamiento, ¿sí? Que eso es lo que se desea o se anhela en cada uno de los seres humanos en los roles en los que vayan cumpliendo. Y finalmente, pues hay un elemento acá que de hecho sí es algo en lo que estamos trabajando en unas siguientes fases de investigación también, es justamente en una idea de investigación-acción también, es entender, por ejemplo, que no es solo necesario en la vida tener pues de pronto el ímpetu para algo. Que también se necesitan algunos elementos técnicos que, bueno, por ejemplo, del discurso que se recogió de las entrevistadas, ellas de alguna manera, digamos como que en un elemento como muy común, es haber encontrado de alguna manera una subsistencia, digamos, a nivel monetario para ellas y para sus familias, y que a la luz de eso, pues empezaron a hacer las cosas un poquito, digamos, que a la sordín, pero con la idea y con la gana, obviamente, de hacer este proceso mucho más técnico, ellas quieren, obviamente, empezar a trabajar en estos elementos justamente de un entrenamiento más técnico en su área del negocio, que es la confección textil, pero también en estos otros elementos justamente, ¿no?, de su propio empoderamiento. Bueno, decirles que estamos trabajando con equipos de investigación, tanto internos como externos en nuestras universidades, saludar justamente a la academia del centro del país y a toda la gente que cree en el proyecto, y bueno, esperemos que en la ronda de las preguntas podamos de pronto, no sé, ampliar un poquito más de todo esto que hemos he tratado de resumirlo en 10 minutos, y agradecerles infinitamente al comité organizador por haber aceptado pues nuestras ponencias y permitirnos compartir un poco de lo que hemos hecho. Infinitas gracias. Leonor, muchísimas gracias a ti por la presentación y gracias a todos los ponentes que te han precedido. Seguro esperamos ansiosos ese espacio de preguntas para una mayor retroalimentación. Gracias. A continuación, le voy a dar la bienvenida a nuestra próxima expositora, Ana Dolores Vargas Sánchez, en representación asimismo de un equipo de trabajo, que nos hablará sobre Escuela y TIC. Una alianza estratégica en la formación para la convivencia y la cultura de paz. Bienvenida, Ana Dolores, esperamos ansiosos la presentación. Bien, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. No sé si... ¿Nos puedes compartir la presentación? Ah, ya la había enviado. Pensé que ya la tenían, perdón. Ah, ok. Si prefieres, esperamos si la tienes tú. Mejor si no, la ponemos acá. Sí. Un minuto. Perfecto. Ya la abro desde acá. Mientras, solo recordarles nuevamente que las preguntas están siendo recetadas por el chat. Ya estamos haciendo una recopilación exhaustiva de ello. Y estén pendientes al terminar todas las ponencias para el registro de la asistencia. ¿Me pueden confirmar si ya ven mi pantalla? Todavía no. Creo que allí ya. Se está cargando ahora. No, Dolores, danos un segundo. Listo, estamos viendo el PDF completo, no en versión presentación, sino completo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Agradezco pues a todos, primero por este espacio que nos brindan precisamente los organizadores y por las distintas reflexiones que han venido realizando pues las diferentes propuestas que se han hecho. Esta es una propuesta de investigación que se encuentra en desarrollo, se encuentra en curso, ya se encuentra en un proceso de cierre. Y en este proceso de cierre, lo que hemos buscado hacer con un grupo de trabajo de profesores en Colombia es precisamente lograr apoyar diferentes procesos y diferentes espacios. Diferentes procesos, diferentes espacios que nos han ayudado de una u otra manera a ir avanzando con los profesores en diferentes instituciones o colegios dentro de la ciudad de Bogotá.
Dentro de esta propuesta buscamos analizar precisamente los aportes de un portal digital en Educación para la Convivencia y la Cultura de Paz. En esta primera fase del proyecto nos concentramos puntualmente en trabajar aspectos que están relacionados con elementos y estrategias puntualmente didácticas apoyadas por recursos digitales que les permitan a los profesores finalmente poder implementar diferentes estrategias para desarrollar habilidades personales en los estudiantes y también estrategias para la mediación del conflicto. Está dirigido a profesores y trabajamos puntualmente con profesores de primero a quinto de primaria. En total, logramos trabajar con 25 instituciones de 11 localidades de la ciudad de Bogotá y alcanzamos una muestra de 203 profesores participantes. Dentro de esta propuesta, también buscamos desarrollar algunos elementos que son fundamentales para los profesores y es precisamente permitirles de una u otra manera que tengan unos recursos que les permitan apoyar y tener claridad sobre cómo poder avanzar a la luz de estos desafíos que han sido pues un gran reto para todos los profesores. De la misma forma, en la propuesta hemos buscado estructurar diferentes estrategias basándonos en una estructura que ha apoyado diferentes entes gubernamentales, como es la propuesta del gobierno vasco sobre las diferentes dimensiones de la educación para la convivencia y la cultura de paz. Colombia cuenta con unos estándares en competencias ciudadanas que precisamente han sido estructurados y han sido acompañados por el gobierno vasco en el momento en que se estructuraron. Esa propuesta habla de más o menos unas 8 dimensiones que se trabajan en este campo. Y precisamente el trabajo dentro de este campo y dentro de esa propuesta nos ha permitido estructurar de una u otra manera esta idea un poco de investigación y también como referente del mismo. Hemos trabajado alrededor de la propuesta de aprendizaje social y emocional que hacen los autores Brackett, Reyes, Rivers, que son autores americanos y que trabajan en el Centro de Aprendizaje Social y Emocional. Y precisamente tomando como base esa estructura, aplicamos previo a brindarles a las instituciones el acceso al portal, un instrumento que proponen estos autores con el fin de poder identificar cómo venían trabajando el aprendizaje social y emocional en las distintas instituciones. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento es parte del portal que se encuentra habilitado pues, para todos los profesores. Es un portal de acceso abierto, totalmente gratuito. Los profesores tienen acceso a diferentes recursos, puntualmente también tienen acceso a planeaciones de clase o guías de clase que pueden descargar junto con los recursos digitales donde hay videocuises, juegos, audiolibros, para que los profesores puedan hacer vida lo que implicaría trabajar con los estudiantes en pro de sustentar la mediación del conflicto y por supuesto de apoyar ese proceso que está de la mano de la formación académica que los estudiantes pues deben alcanzar. De la misma forma, dentro de ese espacio, pues hemos obtenido algunos resultados que han sido resultados, y aquí voy a mostrar puntualmente los resultados que son más cualitativos. Dentro de ese marco hemos tenido, por ejemplo, que la mayoría de los recursos digitales que ellos utilizan para la resolución de conflictos y el control de emociones está concentrado en videos, en un mayor uso de recursos digitales que podrían pues, llegar a apoyarlos, aunque no especifican algunos recursos puntuales como presentaciones o otros medios que puedan llegar a utilizar. También hicieron mención a algunas limitaciones tecnológicas, sobre todo relacionadas con tiempos, con gestión, con infraestructura,
con áreas de soporte técnico, algunos mencionaban falta de capacitación también, y normalmente también mencionaron que dentro de los recursos digitales que consideran que podrían llegar a ayudarles para la resolución de conflictos y, por ejemplo, el control de emociones como una parte fundamental de este proceso, están los juegos digitales, las plataformas interactivas, pero algunos dicen que prefieren abordar los conflictos aún de la manera presencial sin ninguna intervención tecnológica, lo que puede ser interesante, aunque en la dinámica de pandemia pues esto ha cambiado y ha hecho que se haya dificultado también el trabajar estas áreas que son un poco más de sensibilización. Realmente, dentro de la propuesta y de lo que hemos venido abordando, los profesores han recibido muy bien este tipo de estrategias, buscando dar también una solución a aquellas problemáticas que ustedes reflejaban en algunas de las experiencias que trabajaron y que mostraron previamente. También dentro de las conclusiones generales que hemos abordado y que hemos llegado a extraer dentro del ejercicio y dentro de la propuesta, es importante aclarar que esta es una primera fase de todo el proyecto que se quiere abordar en convivencia y cultura de paz. Estamos buscando desarrollar las siguientes o las demás dimensiones que propone pues, el gobierno vasco y a su vez también estamos buscando hacer mucho más robusto el portal porque en este momento solo tiene actividades para niños de primero a quinto. Pero a futuro queremos que sea pues mucho más robusto. El portal permite también que profesores puedan enviar sus propuestas. No solamente nosotros proponemos actividades o planeaciones de clase, sino que el profesor también puede contribuir al mismo. Muchas gracias a todos y pues agradezco el espacio de participación. Ana Dolores, muchas gracias a ti por participar, por proporcionarnos esta nueva mirada también con el tema de la inclusión de tecnologías de información, ¿no? Como una herramienta de conexión. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación titulada Vocación STEAM en Mujeres de la Educación Técnico-Profesional. Nos acompaña María Concepción Gutiérrez Villegas. Bienvenida, María Concepción. Estamos atentos a que nos compartas tu experiencia. Hola, buenos días. Si me permiten, voy a poner mi presentación. Excelente. Me indica cuándo. Se está ya casi. Permitiendo. Si nos la ayudas poniendo en pantalla completa y así podemos verla. ¿Listo? Estamos viendo toda la presentación. No sé si es que... Perfecto, la tenemos lista. Gracias. Ok, voy a apagar un poquito mi cámara porque de pronto se me interrumpe el internet. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Concepción Gutiérrez Villegas y es un gusto poder compartirles mi experiencia en el fortalecimiento de la vocación STEAM. En este 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia y Tecnología y Género, quiero compartirles que soy profesora en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, en el cual imparto módulos relacionados con el desarrollo humano, y justo es donde nace esta propuesta de intervención, la cual iniciaré a continuación. En la actualidad, nos encontramos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, la cual, de acuerdo con los especialistas, advierten la desaparición de una cuarta parte de los puestos de trabajo que actualmente existen, así como el surgimiento de perfiles de puesto completamente nuevos. Por una parte, los empleadores no encuentran el capital humano desarrollado en las áreas de ciencias, tecnologías y matemáticas por sus siglas STEM. Y por otro lado,
existe una falta de vocación por estas áreas entre la población. De acuerdo con la OCDE, en la región de Latinoamérica, de las 9 carreras de mayor demanda entre los jóvenes es una relacionada con las STEM. El problema es aún mayor entre el género femenino, ya que solo el 8% decide estudiar una carrera superior, la realiza en una área STEM. Por lo anterior, deriva la necesidad de indagar el fenómeno de la vocación en este colegio, así como realizar una propuesta de intervención de impacto entre las estudiantes del género femenino. Ante el fenómeno anteriormente descrito, se propuso como pregunta guía, ¿cómo fortalecer la vocación profesional en estudiantes del género femenino hacia las carreras STEM? Cabe mencionar que la edad de los jóvenes de este colegio se sitúa entre los 15 y 18 años de edad. Para dar respuesta a ello, se aplicó una metodología de investigación-acción conformada por 4 fases. Descripción y diagnóstico del fenómeno de estudio, diseño e implementación de un programa curricular de vocación profesional y evaluación de los aprendizajes y expectativas en las estudiantes. Como primer paso, se realizó una aproximación al objeto de estudio. En este momento, la pregunta que guía el diagnóstico fue, ¿cuál es la participación del género femenino en las carreras de profesional técnico bachiller con enfoque STEM? Como resultado, se logró identificar un grupo significativo de estudiantes del género femenino que se encuentra cursando una carrera STEM, por ejemplo, electromecánica. Asimismo, derivado de la aplicación de una encuesta, se encontró que este grupo de alumnas no continúan estudiando la misma carrera en sus estudios superiores. Nuevamente, estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la vocación de las estudiantes en carreras de profesional técnico-bachiller en áreas STEM. El plan de intervención consta de lo siguiente. De manera general, la intervención educativa se conforma por 4 fases, donde el diseño e implementación de un programa educativo, partiendo de los resultados del diagnóstico y posteriormente valorando el impacto en los cambios de aprendizaje y actitudinales. Es importante mencionar que en el diagnóstico realizado este grupo de alumnas se encontró que alrededor del 60% eligieron su carrera debido a la recomendación de un amigo o familiar o porque el plantel se sitúa cerca de su casa. Como propuesta de intervención se propuso un taller denominado Taller de Fortalecimiento de la Vocación STEM dirigido a mujeres en edad adolescente. La propuesta de intervención se fundamentó en una revisión de la literatura en donde se presenta la relevancia de la formación STEM para hacer frente a la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Como herramienta a la toma de decisiones se elaboró un modelo Canvas para la identificación de fortalezas a partir de la plataforma www.comparacarreras.com, la cual aporta información valiosa sobre las diferentes carreras en México, tales como salarios, instituciones que las ofertan, número de estudiantes, puestos de trabajo disponibles, etc. El taller tuvo la finalidad de facilitar que 157 alumnas descubrieran las evidencias sobre el presente y futuro prometedor de las profesiones STEM. Debido a la pandemia, el taller se realizó en la modalidad en línea en una fase preliminar en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de control de calidad en CONALEP Lerma. Los resultados derivan principalmente de la coevaluación entre pares. Para ello, las estudiantes intercambiaron sus documentos con el uso de las herramientas de la plataforma Teams. Los estudiantes asignaron una evaluación a sus compañeros a partir de la aplicación de la rúbrica definida por 5 criterios. El promedio grupal de la actividad de aprendizaje fue de 83.2. De acuerdo con la aplicación de la rúbrica de evaluación, se logró obtener resultados grupales por criterio. En este sentido, se pudo observar que el criterio mejor evaluado fue la presentación del Canvas, con un 91%, el cual se refirió a la argumentación sobre el contenido de la información en su lienzo Canvas. El criterio con menor evaluación fue el uso de la información de la plataforma Compara Carreras, en donde se obtuvo un promedio de 76%. Al respecto, las estudiantes mencionaron en la retroalimentación que en algunos casos tuvieron dificultades en la identificación de datos relevantes para la toma de decisiones. También se tomó como evidencia la percepción de los estudiantes en su participación en el taller, teniendo algunos testimonios como el siguiente. La alumna número 1 comentó, creo que aprendí mucho el día de hoy. No sabía que nuestra carrera nos puede ayudar a tener un buen trabajo a diferencia de otros.
La alumna número 2 comentó, pues yo ya pensaba estudiar otra carrera, no sé, algo como psicología o para abogada, pero pues creo que mejor la voy a pensar. En conclusión, el presente trabajo tuvo como finalidad desarrollar una propuesta de intervención orientada a fomentar la vocación profesional de las alumnas de CLEP hacia las carreras que se encuentran estudiando y que, de acuerdo con los estereotipos sociales, son considerados como carreras para hombres. En este sentido, la principal aportación consistió en el desarrollo de un proyecto de intervención en el aula, que parte desde el diagnóstico de las carreras relacionadas con STEM, la aplicación de una encuesta a estudiantes de género femenino, con la finalidad de conocer los factores que inciden en la elección de la carrera de estudios, el diseño de un taller orientado a fomentar la vocación profesional de las estudiantes a partir del uso de herramientas digitales y la búsqueda de información profesiográfica en su carrera de estudios, así como el uso de un modelo Canvas para la valoración de su carrera. Los principales hallazgos se mencionan a continuación. Contar con una información relevante producto de la investigación para reflexionar sobre el papel de la mujer en la industria 4.0 o cuarta revolución industrial y su importante participación en las carreras STEM. Dominar herramientas digitales para valorar la pertinencia de su carrera en transcurso, ubicado en el ranking de salarios, expectativas de empleos o habilidades más requeridas. Aplicar la metodología efectiva e innovadora para la elaboración de un plan de vida orientado al desarrollo de su profesión STEM. Incremento en la satisfacción de las estudiantes por estudiar una carrera denominada para hombres según los estereotipos sociales. Y pues bueno, esa sería mi ponencia. Les dejo mis datos de contacto. Mi nombre completo es María Concepción Gutiérrez Villegas. Aquí está mi correo. Y mi colaborador, Irving Rodolfo Tapia Bernabe. Muchas gracias, María Concepción, por esta presentación que también nos habla sobre ese enfoque directo, ¿no?, de las carreras STEAM. Seguro hay mucho que conversar y les invito nuevamente. Estamos recolectando, tenemos ya varias preguntas dentro de la sala y que esperamos poder discutirlas al finalizar ya todas nuestras ponencias. Vamos hacia allá. En nuestra última ponencia de esta mesa, referente a frames de género en los textos escolares y sus posibles efectos en las actitudes, motivaciones y expectativas hacia el campo de las STEAM. Para esto nos acompaña Karen Gessa, a quien le doy la más cordial bienvenida, y esperamos y estamos ansiosos de cerrar estas conversaciones, estas experiencias, para ir a la sección de preguntas. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Pero voy a ver, acá está. ¿Se puede ver mi presentación? Está ya compartiéndose. Excelente. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de poder compartir con todas y todos. Yo soy, bueno, Karen Gessa, soy estudiante de doctorado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. Y bueno, ahora lo que yo les voy a presentar son los principales hallazgos de un estudio que titulé Frames de Género, los textos escolares y sus posibles efectos en las actitudes, motivaciones y expectativas hacia el campo de la STEM. Para analizar los frames o estas representaciones de género al interior de los textos escolares, me va a hacer la teoría del framing, que ampliamente ha contribuido a dar cuenta de cómo se nos presenta la realidad y qué efecto tiene sobre las personas y la sociedad. El objetivo principal de este estudio fue describir los frames de género presentes en los textos escolares de ciencias naturales y matemáticas que son distribuidos de manera gratuita por el Ministerio de Educación de Chile y cuáles eran sus posibles efectos en la actitud, motivaciones, expectativas de niños y niñas hacia el campo de la STEM. La relevancia de los textos escolares, en primer lugar, es porque se trata de un medio masivo y legitimado de transmisión de conocimiento que suscita ciertas maneras de interpretar el mundo que nos rodea. Luego, lo que aprenden los niños y niñas en estos textos escolares son clave en la configuración de sus actitudes hacia el género y otros aspectos de la vida. Y en tercer lugar, porque, bueno, como la OBE señala, la necesidad de generar educacional, material educacional con un enfoque neutral de género que pueda eliminar los sesgos y los estereotipos que están dificultando, ¿no es cierto?, la participación de las mujeres en estas carreras.
Me basé en un concepto de framing que viene desde la psicología y que se basa en la equivalencia lógica de la información y sus posibles efectos de aplicabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es que cómo se nos presenta la información influirá tanto en los esquemas interpretativos como en las estructuras de conocimiento preexistentes evocadas para procesar dicha información. Si llevamos esta definición hacia este objeto de estudio, es que, en el fondo, lo que quiere decir es que, por ejemplo, la presencia de estereotipos al interior de textos, si bien podría no alterar el significado de los contenidos en términos lógicos, efectivamente sí podría influir en la motivación y en las expectativas de niños y niñas. Como antecedentes, el año pasado, el MINEDUC, el Ministerio de Educación de Chile, tuvo que eliminar una lámina de uno de los textos escolares de ciencia de cuarto año, donde aparecía este contenido sexista que, a través de una representación del cuerpo de la mujer, se explicaban los efectos nocivos de consumir alcohol, donde decía que el alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas. Bueno, la muestra estuvo compuesta de 120 imágenes de las primeras unidades de los textos de primero y segundo básico de ciencias naturales y matemáticas. Entre ellas habían fotografías e ilustraciones y que mezclaban ambos, también imágenes que mezclaban ambos lenguajes visuales. Me basé en los textos de primero y segundo básico para centrarme en la primera infancia, que comprende desde los 2 a los 7 años, que es una etapa donde niñas y niños comienzan a construir su comprensión del mundo y a desarrollar facultades que le permitirán continuar con éxito también las etapas posteriores. También esta es una etapa donde comienza la internalización de la identidad de género. El método de análisis fue análisis de contenido cualitativo, de alcance descriptivo. Trabajé con categorías que fueron adaptadas de estudios previos, fueron 6 categorías. Una tiene que ver con la presencia de cada sexo, que hace referencia al género de los personajes presentes en el texto. Luego el protagonismo, que es el grado de participación de los personajes. El espacio y contexto, que es donde se sitúan los personajes al interior de los textos visuales. Luego las actividades que realizan, que hace referencia a las actividades profesionales u otras, por ejemplo, en el ámbito familiar, ocio, deportivo. Luego las actitudes y comportamientos, si eran pasivas o activas, y luego cómo eran utilizadas las TIC. Para esto también lo que hice fue describir sus significaciones tanto denotativas como connotativas, y esto me permitía ver cuál es el significado cultural y cuáles podrían ser los sesgos, los estereotipos explícitos e implícitos al interior de los textos visuales. Dentro de los principales hallazgos, en cuanto a la categoría de presencia y protagonismo de cada género, en general había una tendencia a la paridad en estas categorías. No obstante, se observaron ciertos desequilibrios, principalmente en el texto segundo básico de ciencias naturales, donde había una mayor representación de hombres. Por cada una mujer, habían 3 hombres solos. Luego, en los espacios físicos, algunos datos relevantes era que de los espacios domésticos que se evidenciaron, que fueron 9, 8 eran femeninos y solo 1 masculino. Y el masculino, lo que estaba realizando la actividad era de estudio, mientras que las mujeres se encontraban realizando actividades domésticas o de cuidado. Luego los espacios recreativos, que eran 15. Básicamente los espacios recreativos estaban muy ligados al desarrollo de actividades deportivas. Y los espacios neutros, que son espacios que en el fondo tenían fondo blanco, que eran los que mayormente predominaron dentro de la muestra, era que se utilizan como una forma de concentrar la atención del contenido educativo. Luego, dentro de las actividades realizadas, casi todas se concentraron en el ámbito laboral, porque el ámbito laboral también, en el fondo, consideraba las actividades estudiantiles. Y luego tenemos las del ámbito deportivo, donde solo 4 eran femeninas y 7 masculinas. Y el ámbito familiar, que era donde se realizaban las tareas relacionadas al ámbito doméstico, fueron 7 y todas fueron realizadas por mujeres. Y aquí vemos algunos ejemplos en las imágenes. Labores de cuidado, también en un espacio, por ejemplo, interior, en la cocina, cocinando, yendo al supermercado, etc. Dentro de las actitudes también había una tendencia a la paridad en cuanto a cómo se distribuyeron las actividades activas y pasivas. Sin embargo, cuando se analizan los significados connotativos, se da cuenta de que existe como un patrón en la actitud femenina, donde en los libros de ciencia, donde la postura corporal de las niñas connotaba pasividad y relajo.
Luego, en el análisis de las TIC, dentro de las 120 imágenes que se analizaron, solamente habían 6 textos visuales donde los personajes se encontraban junto a TICs. Y su uso era pasivo y asociado a actividades de ocio. Dentro de las principales conclusiones, podemos decir que en términos generales se aprecia una tendencia a la paridad de género, tanto en el protagonismo como en la presencia. No obstante, como les mencionaba, se advierte la transmisión de la dirección sexual del trabajo y estereotipos sexistas. Y esto tiene repercusiones en la creación de sexo de autoselección por materia STEM, ya que pueden verse esta en la atención y educación de la primera infancia, en parte por los procesos de sociabilización y estereotipos explícitos e implícitos que se difunden durante esta etapa y acá en los textos escolares. Si llevamos estos resultados, los estereotipos que pudimos percibir en los efectos de aplicabilidad del framing, esto implica que la reiterada aparición de estereotipos de género o frames podrían incidir en la motivación y expectativas de niños y niñas, porque ya que el modo en que se presenta la información no solamente refuerza los esquemas interpretativos existentes, sino que además puede influir en la generación de esquemas de interpretación que serán utilizados para futuras oportunidades. Y en este sentido, se advierte como una temprana internalización de la división sexual del trabajo. La ausencia de tics en los relatos visuales también es algo que llama la atención, y se advierte que no son utilizados ni en las salas de clase ni en los ambientes de estudio, y esto pese a que en las bases curriculares del Ministerio de Educación se señala que el uso de las tics constituye un elemento transversal del currículum nacional, y por lo tanto todas las asignaturas deberían promover el uso mediante sus actividades, experimentos o investigaciones. Dentro de las limitaciones de este trabajo fue que solamente, bueno, consideré los textos visuales, se podría haber complementado con un análisis textual y su reducido alcance, eso es lo que me va a hacer la primera unidad, entonces sus resultados podrían tener ciertos sesgos a partir de los contenidos curriculares de esta unidad. Se espera una ampliación que futuras investigaciones puedan abordar los efectos cognitivos de los frames, por ejemplo, indagando de qué manera difiere la motivación de niños y niñas hacia esta asignatura a partir de cómo se les presenta la información, o también cuáles son los efectos de estos estereotipos sexistas frente a la motivación también de esta asignatura, y qué efectos tienen los frames en torno a las TIC en relación a su valoración como herramienta educativa. Eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen, por esta excelente presentación, y creo que un tema muy, muy actual, la incorporación de TICs, el cómo vemos, el cuántas mujeres tenemos siguiendo estas carreras. Quizá me he identificado particularmente porque vengo de una carrera de informática y seguro hemos visto un declive en la participación de mujeres en ese sentido. Bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos nuestros ponentes por sus brillantes exposiciones, por darnos este abanico de posibilidades, de experiencias en torno a la didáctica de las ciencias y de las TICs. Y abrimos ahora justamente este espacio de preguntas sobre la recolección que hemos tenido de muchas de estas consultas que el público ha estado presente. Voy a empezar un poquito por Silvia Oyaque, que nos hablaba sobre esa experiencia de su investigación en campo, ¿no? El tema de mujeres y en desarrollo sostenible. Nos consultan, Silvia, ¿con qué obstáculos te enfrentaste en este trabajo investigativo, ¿no? Y al saber que está en desarrollo, ¿qué resultados se espera obtener de toda esta información y este levantamiento que se está haciendo en campo? Bueno, buenos días, gracias por estas preguntas. Es importante recalcar que es una investigación en curso, y creo que el principal obstáculo que se obtuvo es el escenario de la pandemia. Ahí se obstaculizó muchas de las actividades que teníamos planificados y se quedaron en stand-by, pero que se están retomando en este momento dentro de las fases de investigación. Y considero que como más que un obstáculo, es un reto para el equipo de investigación, con la finalidad de saltar estos retos y lograr los objetivos que nosotros pretendimos con esta investigación. Ahora, dando una respuesta a qué es lo que queremos lograr con esta investigación, primero visibilizar el aporte económico que van a tener estas mujeres a sus familias,
Segundo, a partir de esta información, a partir de todos aquellos datos que podamos recopilar, establecer o diseñar un modelo de gestión que sea replicado a diferentes sectores que tengan las mismas características. Un modelo que permita no solamente desarrollar a este grupo focal de mujeres que es objeto de investigación, sino que este modelo, al ser replicado, también contribuya a diferentes sectores que tengan las mismas características o no, pero que puedan acoplarse a este modelo. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Solo me voy a tomar un segundo para recordarles a todos nuestros asistentes que en breve estarán compartiendo nuestro equipo técnico el enlace para el formulario. Por favor, no dejen de llenarlo para el registro de asistencia. Voy a continuar con la siguiente consulta, entrando un poco al tema de la didáctica, ¿no? De cómo los profesores en aula tanto se sienten motivados o desmotivados, más aún hablando de mujeres en el tema de matemáticas que nos hablaba María Guadalupe, y respecto obviamente a la didáctica también que se usa. Entonces, la consulta, de hecho, es para María Guadalupe Simón, que nos dicen... ¿Qué ha pasado con estas profesoras, ¿no? Que originalmente estaban involucradas en la enseñanza de matemáticas? ¿Si se ha recuperado este gusto, si se ha identificado los motivos que les llegaron a dedicarse a la enseñanza de las matemáticas y que de esta manera puedan también transmitir, ¿no? ese mismo gusto hacia su estudiantado? No sé si nos comentas, María Guadalupe. Gracias, Joana. No puedo decir mucho sobre cuáles fueron las motivaciones de estas profesoras para enseñar matemáticas. No nos hemos concentrado mucho en eso y ahora que lo pienso creo que es un error. Pero en el nivel preuniversitario en México, lo que sucede es que quienes eligen ser docentes de matemáticas regularmente va a ser no por vocación, porque provienen de carreras relacionadas con las áreas STEM. Entonces, puede alguien que enseña matemáticas tener de formación una ingeniería, matemáticas duras, abstractas, o física, incluso química. Entonces, como tal, no hay una vocación de origen, sino como una circunstancia que les lleva a estar en el área de la docencia. Estoy segura de que sí hay muchas personas que por vocación eligen dedicarse a la docencia, pero es difícil que suceda para el preuniversitario en México. ¿Qué ha pasado ahora con las profesoras en el trabajo que tuvimos con ellas? Trabajamos con ellas durante 10 sesiones semanales, les decía, de más o menos 2 horas y media, y volvimos a encontrar lo mismo. A pesar de que nuestra metodología de trabajo presume incluir las experiencias, las argumentaciones de las personas para construir este conocimiento matemático alejado de las maneras tradicionales, donde solo se enfocan en los conceptos, la memorización, la repetición de procedimientos. A pesar de tener lo que creemos es una metodología innovadora, ellas siguen siendo invisibilizadas por sus compañeros varones. Es decir, participan poco, tienen ideas muy buenas, pero prácticamente tenemos que preguntarles directamente para que saquen sus ideas, porque no quieren decirlas. Entonces, estamos en el proceso de analizar las grabaciones de estas 10 sesiones y espero en el futuro poder compartirles qué sucedió. Y quisiera aprovechar para comentar que pertenezco a la red de Ciencia, Tecnología y Género, y gracias a pertenecer a esta red es que se ha abierto para mí un panorama más de problemáticas que suceden con las mujeres en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias, María Guadalupe. Sí, definitivamente el pertenecer a estas redes, el pertenecer a estos espacios que nos permiten ver más allá de los propios problemas o circunstancias que tenemos personalmente, son sumamente enriquecedoras y nos permiten apostar desde nuestro campo de acción, ¿no? de investigación que tengamos. Voy a enfatizar nada más en este tema y aprovechando el comentario de María Guadalupe que
esta falta de, a lo mejor, de iniciativa respecto a la participación que puede venir en mujeres, y hablaremos a continuación con quienes, Karen por ahí nos hablaba de estos estereotipos que a veces que se refuerzan, creo que seguro marcan un espacio y una diferencia en ese sentido. Yendo hacia el tema de, más bien, no los profesores como tal, sino el cómo se transmite y la didáctica que se usa para enseñar, nos tienen una consulta respecto justamente al tema de educación sexual, ¿no? Que nos hablaba Andy Espinosa, y nos consultan cómo poder hablar sobre estos temas que son tan naturales con comunidades que aún son sumamente conservadoras, ¿no? Cómo esto ha generado, cuál es la impresión que ha generado con estos espacios donde a lo mejor son sumamente conservadores. Te escuchamos, Andy. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo quiero decirles que todos los lugares son conservadores. No solamente pensar que... Yo, cuando veo estas preguntas, a veces vienen de países que tienen donde la religión católica permea mucho más las escuelas, quizás permea mucho más la cultura. Entonces lo relaciono en ese sentido. No sé cómo expresarlo, pero no quiero que piensen que en la Argentina es muy distinto, porque parezcamos más progresistas, es muy parecido a las situaciones que ustedes tienen en sus países. Yo creo que justamente la diferencia es el poder que tiene el posicionamiento político. Querer hacer esto en las aulas, primero que es un derecho, porque en nuestro país ya es una ley que tiene que ser garantizada. El problema es que una ley no garantiza nada si no hay gente que no la pone en práctica. Entonces, poner eso como excusa es medio, no sé, quedaríamos todos en la inacción. Yo creo que justamente algo que nos da el feminismo es saber que lo personal es político. Entonces, si soy gay, lesbiana, puto, torta, la identidad con la que yo me identifique, no binaria, trans, yo tengo que hacer, primero por mí, porque soy docente y fui invisibilizada toda mi vida dentro de las escuelas, porque se me suponía heterosexual y en el binario hombre-mujer, por ejemplo. Primero eso. Y segundo, porque como docente yo creo que tenemos que tener una postura, por más que vos no lo seas, por tus estudiantes, por generar un espacio seguro para que no vivan las violencias que vivimos nosotros. Yo creo que cualquier actitud política tiene que ver con eso. Y algo como un atisbo de esperanza, yo trabajo en escuelas públicas en Argentina, pero en algunos barrios urbanos marginales donde la religión católica es muy, muy fuerte. Y sin embargo, como ustedes vieron, nuestro trabajo intenta permear la ESI dentro de la química y la física y la matemática. Sin embargo, hay actitudes de las relaciones interpersonales que uno puede tomar en cuenta, y sus estudiantes, les digo, los van a tomar súper bien. Por ejemplo, yo tengo en un curso de 40, de 20 estudiantes, perdón, tengo 6 chiques trans, ¿sí? Tengo 3 varones trans y 4 personas no binarias, las cuales usan ella como pronombre. ¿Y cómo sé eso yo? ¿Y cómo el resto de sus docentes no lo saben? ¿Por qué me dicen, y se les llenó así de alegría cuando yo me presenté con mis pronombres? Algo súper simple, pero que vieran y que me puedan decir que soy el primer docente al que le pueden decir su identidad de género. Chiques de 11 y 12 años. Entonces, si no querés que se entere en la escuela, también lo podés hacer en privado. Le podés dar un formulario donde eso sea individual para con tu estudiante. Y por una cuestión muy básica, respetar los pronombres y la identidad de un estudiante hace que no se suicide en la adolescencia. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner esa bandera política si no somos nosotros? ¿Qué vamos a esperar, que venga otra gente? O sea, y esto es un acto humano de respeto de la identidad. Entonces, no podemos esperar que venga el Estado a pedírnoslo. Aunque acá en Argentina ya lo hizo, y sin embargo no se respeta aún. Tenemos ley de identidad de género también. Entonces, y sin embargo, para mí, esto es una militancia. Es como estar en las calles pidiendo por el aborto, el seguro legal y gratuito, como estuvimos, es pedir por la ESI, y que recuerden que dentro de las marchas era educación sexual para poder disfrutar y decidir. Entonces, es
una, es un discurso militante de estar ahí. Y simplemente es agruparte, hacer grupo con otros profesores, perder el miedo de que te van a juzgar, y la gente, ¿saben qué? La gente se calla, porque sabe que no tiene con qué ganarte la batalla, porque tenemos la ciencia de nuestro lado, tenemos las ciencias sociales de nuestro lado, y los discursos, por más que sean ahí interpersonales, los tienen la batalla perdida. Así que yo lo que les digo es, creen comunidad. Creo que el feminismo nos trae esto. Generar comunidad, acompañarnos, no sentirnos soles. Si ustedes no tienen gente ahí cerquita, me mandan un mail y hablamos y no sé, y generamos redes. Es tender redes para mí. Y tratar de cambiar un poquito lo que pasa en tu aula. Así que eso, yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Andy. Sí, efectivamente creo que el tema de, ya iniciábamos con esto, el tema de redes, el tema de poder apoyarnos, de saber que estamos en cosas similares y queriendo hacer esos cambios similares, pueden fortalecer muchísimo cada uno de estos enfoques, de estas experiencias, de estos aportes que hemos visto en cada uno de los estudios. Yendo por el tema de la didáctica, de hecho del acceso a veces que uno puede tener a estas herramientas también, nos consultan para Ana Dolores Vargas, si este portal que nos estabas comentando en la presentación es de acceso libre o solo para el profesorado de la institución. No sé qué nos puedes comentar, Ana Dolores. No sé si a lo mejor no la tengo por aquí, los problemas de conexión con la virtualidad. Sí, no, creo que ha habido un problema que se ha salido. Okay. Y ya salió y volvió a entrar, la vi, pero aquí está, ya ahí perdió los poderes, por decirlo así. Entonces, ya, ahora sí. Listo, Ana Dolores, gracias, te escuchamos. Ay, muchas gracias a ustedes. Sí, es que me sacó la plataforma y tuve un problema de conexión. Efectivamente, es una plataforma de libre acceso, es una plataforma que permite el acceso a los profesores sin ningún inconveniente de cualquier parte del mundo. También puede permitir la contribución de los profesores, como les mencionaba, y de una u otra manera lo que buscamos es que también lo puedan utilizar e invitarlos a que puedan acceder a ella. Voy a compartirles a través del chat el enlace para todos. Gracias. Excelente, Ana Dolores. Agradecemos. Ahí les pedimos a todos que estén atentos al chat si les interesa acceder a este portal con estas herramientas interesantes que nos mostraba Ana Dolores. Retomando un poco el tema de liderazgo también, que lo hemos hablado quizá en algunas presentaciones de manera más frontal o en otras quizá viendo cómo se puede influenciar, digamos, en el conocimiento, en el acceso a la información, en la didáctica de recuperar estos temas. Me voy a ir a Eleonor Virginia sobre este tema que nos hablabas, ¿no es cierto?, de ese liderazgo que se ha estudiado de mujeres respecto a lo mejor esa independencia financiera que se puede tener. Y creo que si bien hay algunos estudios en diferentes contextos sobre este tema, la pregunta que nos hacen me parece muy pertinente es, tal vez si hay algún conocimiento de cómo la comunidad entiende o percibe este liderazgo y este empoderamiento, cómo se recibe cuando hay estas nuevas formas donde tenemos a mujeres que están al frente de las organizaciones y que creo yo a veces no vienen a lo mejor con ciertos conocimientos técnicos, pero siempre hay esa capacidad y ese interés por liderar. Tal vez este proceso de transición, ¿cómo se percibe? Gracias. Bueno, sí, yo revisaba en el chat justamente este particular y me quedé muy, o sea, me quedé pensando en muchas cosas, entre ellas justamente de la percepción que se tiene justamente del concepto de liderazgo. Hay algo que más bien se reforzó para mí justamente cuando hicimos la recolección de esta información de las entrevistadas, y es que muchas de las veces, o sea, quizás no, tal vez para mí por el tema de la revisión teórica, digamos que sea como medio fácil
Bueno, ni tanto, pero un poco más fácil que para otras personas identificar estas teorías, digamos, de liderazgo. A mí me pasó eso justamente en la segunda investigación, a pretexto, como les decía, de estas famosas tesis de maestría que uno hace, en la revisión de mis lectores, cuando me dijeron, no, es que aquí no está el liderazgo autoritario, ni paternalista, ni... Digo, pero es que la mirada que yo le estaba dando en ese momento era de los estilos de liderazgo, otra teoría distinta, ¿no? Y muchas de las veces concebimos el concepto de líder como sinónimo de jefe, como sinónimo del mandamás, y me permito poner siempre en esta parte, si se escucha el artículo él, o en todo caso el determinativo masculino, porque esa es, creo que, la concepción con la que hemos crecido. Un poco recogiendo las palabras que hace un momento también se dijo, sin ataque de verdad a nada que tenga que ver con lo político ni lo religioso, es muy cierto, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Y hay muchas de las cosas que, por ejemplo, en la construcción clásica de la familia se dice que el padre es el jefe del hogar, el jefe como un sinónimo de respaldo, como un sinónimo de disciplina, como un sinónimo de esto es lo que hay que hacer. Y cuando viene entonces esta nueva mirada, digámoslo así, del liderazgo, en la que, por ejemplo, cuando estudiaba yo, cuando era estudiante de pregrado, también me encontré con esta concepción de un nuevo modelo de concebir a mi persona como mi propio líder de mis propias cosas, de mis propias gestiones. Fue entonces de pronto también la idea, la motivación, si podríamos decirlo así, de justamente escudriñar en otros cómo se conciben a sí mismos en el tema del liderazgo. Y ha sido bastante complejo, porque todavía, repito, tenemos estos esquemas a los que estamos acostumbrados a nivel social, a encontrarnos con necesitamos un jefe, necesitamos alguien que nos diga qué hacer. Y de ahí que creo que a muchas personas que cumplen roles, que sea por ejemplo de coach o de entrenador o lo que sea, les va muy bien, sí, porque estamos acostumbrados a eso. Y no digo que esté mal, el tema es, hay otras opciones, entre ellas justamente esta teoría, como les digo, de liderazgo transformacional, que hace mirar justamente la concepción real de yo soy mi propio líder, ¿sí? De ahí a que incluso, bueno, a nivel empresarial se utiliza mucho el concepto de, pues si usted se levanta temprano, si usted hace las cosas así, y muy la disciplina, y tiende la cama, y no sé qué, en esa estructura, claro, de la autodisciplina, pero también del autoconcepto, saber, por ejemplo, como les decía antes, mis habilidades y mis debilidades, yo puedo también ir construyendo otro marco de desarrollo en el tema del liderazgo. Y eso es lo que se vio también en la investigación, que muchas de las veces no conocemos estas otras áreas o estas otras miradas del liderazgo, y de alguna manera, de hecho, por ejemplo, eso se vio mucho en los discursos de las empresarias. Ellas me decían, es que, digamos, en una, bueno, yo trato de hecho con un poco de temor, porque quizás esto que les voy a decir es mi resumen de la revisión teórica contrastada con la parte experiencial, quizás me esté equivocando, pero una frase de alguna manera que resumiría, digamos, bueno, no sé si resumiría, pero de alguna manera como que condensaría estas ideas de las entrevistadas, era justamente el tema de me siento valiente, me siento retadora, hasta de alguna manera me siento, ¿cómo explicarlo? Me siento un poco irreverente al sistema porque estoy haciendo algo con lo que usualmente mi contexto no está acostumbrado. De ahí, por ejemplo, también lo que había conversado Silvia en el tema de las recicladoras, de las mujeres recicladoras, ¿no? De basura orgánica puntualmente, ellas se enfrentan a un proceso de necesito una fuente de trabajo, pero lo estoy haciendo en un contexto muy tradicional, digámoslo así, y me enfrento o más bien yo soy ahora el escudo de enfrentamiento en una situación poco convencional para ellos. Lo propio también, por ejemplo, ayer en la exposición de María Fernanda, que hablaba sobre las recolectoras de la mora en el sector de Ceballos. Y lo que nos gusta justamente en este marco es ver que las mujeres poco a poco vamos tomando, no por ser mujeres quizá, sino por ser seres humanos, tomamos otras posiciones como tal de liderazgo, y eso es algo enriquecedor. Todavía se ve que es, bueno, a nivel de investigación, es un campo tan virgen para hacer un millón de cosas todavía, pero es algo que nos alienta mucho y que nos anima como grupo de investigador, pero también como entes sociales, ¿no? Que queremos un poco más de crecimiento en este sentido, ¿no? Y un crecimiento sororo también, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia enriquecedora mirar que hay más posibilidades y que la gente se sigue empoderando también de esas posibilidades.
Muchas gracias, Eleonor. De acuerdo contigo de que este tema de liderazgo a veces está, creo, también muy estereotipado, unas ciertas características de líder, una cierta manera de comportarse, de liderar, cuando a partir de las propias fortalezas y las experiencias de cada persona puede crear un espacio seguro de liderazgo, quizá desde esas mismas capacidades e individualidades. Voy a continuar un poco en este componente del que dos de nuestras expositoras hablaban sobre el tema de STEAM particularmente, ¿no? Creo que el tema de liderazgo es transversal a cada uno de esos espacios y seguro creo que no se queda por fuera justamente en el tema de cómo nos desarrollamos como estudiantes. Sí, esos roles que podemos ver en esas profesoras de matemáticas, a lo mejor si tuviéramos más profesoras de matemáticas habría muchas más mujeres involucradas en estos campos, más motivadas al ver también esos roles, esas mujeres rol al frente. Entonces mi consulta es para Karen respecto a justamente este análisis que han hecho de estos textos educativos que creo yo van un poco a esa naturalización de ciertos roles, de ciertos estereotipos que vienen desde ahí, ¿no? Desde esos primeros acercamientos a textos estudiantiles que refuerzan esos estereotipos que nos contabas tú, inclusive de manera subconsciente. Creo que eso es una manera o un tema sumamente interesante porque hay cosas que con los años, con el tema de feminismo, podemos marcar y se evidencian, pero estos me parece que entran un poco más de manera inconsciente a las personas y particularmente a las mujeres, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco más cómo ha sido esta experiencia con el proyecto, qué conclusiones quizá puedes crear tú en este sentido. Sí, mira, en el fondo, querer analizar cómo estas representaciones desde la teoría del framing y específicamente los frames cognitivos tiene justamente que ver con ese interés por entender de qué manera, o sea, entender un poco los efectos a nivel teórico, como yo decía al final, esto sería ideal poder en el fondo verlo empíricamente, qué efectos tienen las motivaciones efectivas, esto yo saqué las conclusiones desde lo que dice la teoría, pero sí, es el modo que nosotros representamos y entendemos el mundo, obviamente empieza a estructurar la forma en que nosotros lo entendemos, la forma en que nosotros interpretamos, por ejemplo, Wolfman, señalaba que cuando uno se enfrentaba a un frame, la cabeza lo que hace es decir, what's going on, ¿qué pasa acá? Y si lo llevamos esto a la mente de los niños de la primera infancia, y lo que decía Piaget también en su momento, es como los niños todo el rato están preguntando el porqué de las cosas. Y todos estos, los textos o el modo en que los profesores en el fondo enseñan, las profesoras enseñan, el modo en que los padres también empiezan a motivar a sus hijos y a sus hijas, son unas formas de que los niños empiecen a entender el porqué de las cosas, el porqué, no sé, y en este sentido me parece súper relevante, y también aprovecho de contestar unas preguntas que aparecían en el chat de cómo abordar estos estereotipos de género. Yo siento que es necesario y se debe aplicar sí o sí un análisis ex ante a estos textos. Ya llevan 2 años, yo analicé estos textos desde el 2020, pero este año 2021 también están siendo ocupados los mismos textos escolares y llegan aproximadamente a 1.300.000 personas en el país, porque son textos gratuitos que llegan a... Entonces, en el fondo hacer este análisis ex ante que identifique, que valore los resultados, y también se podría hacer esta valoración, por ejemplo, a partir de cómo estas sutilezas como culturales, que si bien se ha avanzado mucho, yo veía estudios de hace 10 años atrás, donde la distribución de personajes masculinos y femeninos, o sea, la sobrerepresentación masculina era mucho mayor, hoy día vemos que hay cierta paridad, pero cuando uno empieza a indagar en esa sutileza, en esos significados connotativos, esos significados que al final son los que también van permeando y son estos estereotipos que se naturalizan, yo creo que sí, podría contribuir a ya empezar a erradicar y a desnaturalizar cualquier tipo de sesgo o estereotipo de género presente en los textos, en las formas de enseñanza, en el currículum transversalmente. Excelente, Karen, muchas gracias. Tal vez hablando sobre el tema particular de TICS, nos decías que
varias de estas imágenes, o muchas de ellas las asociaban respecto a ocio, ¿no? Las imágenes donde estaban con equipos informáticos estaban asociados al ocio, por ejemplo, más que a un componente profesional o de desarrollo. Sí. No sé, en ese sentido, si es que indagaron algo más o qué nos pueden comentar, o qué sugerencias se pueden dar, cómo percibió también, qué obstáculos a lo mejor o acogida pudo tener estos resultados que se comparten de decir que, por ejemplo, la tecnología está asociada a ocio y que no hay una promoción, digamos, quizá de desarrollo en estas áreas a nivel profesional. Bueno, sí, efectivamente, ahí había una contradicción con lo que estaba establecido en las bases curriculares del MINUD con respecto a lo que se pudo percibir o las representaciones que habían en los textos. Primero destacar que eran muy pocas las imágenes donde había uso de TICs. De 120 analizadas eran solo 6, y claro, y todas estaban relacionadas al ocio, eran videojuegos, tenía que ver con estar en la casa viendo televisión. Entonces, sí, yo creo que ahí una, por eso vuelvo a este análisis ex ante, o sea, que todo sea, que lo que se establezca en los currículos sea analizado de manera sistémica, en el fondo, no solamente a través de los textos, sino que también a través de la enseñanza, y si efectivamente se está valorando o se está pidiendo que sea un elemento transversal educativo, claramente la manera que están representados no da cuenta de lo que aparece, o sea, de lo que se solicita o del marco regulatorio. Muy bien, gracias Karen. Le voy a pedir ahí en este tema justamente de STEAM, ¿no? De en las estudiantes, ver cómo se va desarrollando este gusto o esta cercanía con estas áreas, que nos comente un poco más a María Concepción Gutiérrez sobre este taller que se aplicó a los estudiantes. Nos han preguntado por ahí, tal vez es que nos puede contar un poquito más de detalle cómo fue esta experiencia de este taller que se aplicó. Hola, pues bueno, fue muy enriquecedora la experiencia de encontrar la vocación STEM en mujeres, ya que en el área donde estoy, en el plantel, hay carreras que pareciera que son específicamente para hombres. Sin embargo, fue muy interesante hacerle saber a las adolescentes que ellas también pueden acceder a este tipo de carreras, ¿no? Sin embargo, fue un poco complicado porque el plantel en donde laboro es una zona rural, y entonces de pronto el ámbito social conlleva todo esto, ¿no? A que el papá, que es campesino, pues le dice al hijo también que debe formarse en esa área y que si va a estudiar algo que sea relacionado con las matemáticas o la ingeniería. Y entonces, si la mujer, pues bueno, una o se casa o se queda en el hogar o estudia una carrera afín como psicología, derecho, para maestra. Entonces fue muy interesante hacerles saber a las estudiantes cuáles carreras pues también son para ellas, para las mujeres, y aparte la remuneración económica que les puede dejar. Sabemos que todas las áreas STEM creo que son mejor pagadas en Latinoamérica a comparación de todas las del área de humanidades y sociales, y fue muy interesante entonces hacerles saber a las mujeres, a las alumnas, cuál es la remuneración económica que les dejaría estudiar una carrera STEM. Gracias María Concepción. Sí, definitivamente regresamos a este tema, ¿no? Creo que es el hecho de conocer, de saber desde temprano, desde los espacios que se pueda esta cercanía con estas otras áreas por diversos motivos, ¿no? Desde reconocer las propias capacidades, de romper estos estereotipos, de asociar ciertas carreras a lo mejor que son mucho más masculinizadas, y por otro lado tener de primera mano esta información que también puede ser una motivación adicional, aunque hay un futuro profesional a lo mejor que puede también repercutir en una mejor forma de vida, a lo mejor a nivel financiero. Le voy a pedir aquí a Guadalupe Simón que nos complemente un poco, uniendo la idea, porque nos preguntaban qué tanto ve factible el tema de poder aplicar esta metodología, lo que han hecho en el tema de matemáticas particularmente, hacia otras áreas STEAM. Entonces, no sé, Guadalupe, ¿qué nos puedes comentar? Y tal vez
cerrar con algún tema de cómo podríamos motivar a estas generaciones futuras a integrarse o apropiarse de estos, de estas áreas, ¿no? En base a lo que ustedes han visto. Gracias, Joana. Vi la pregunta hace un ratito y me quedé pensando que definitivamente se puede aplicar, se puede analizar la presencia de las profesoras, cómo es su presencia en sus espacios de trabajo y en especial en aquellas áreas que están muy apegadas a las matemáticas, como son las áreas STEM. Es decir, la matemática creció, se desarrolló muy cercana a estas áreas, más muchos de los resultados matemáticos que tenemos surgieron de otras áreas, como la física, la biología, la ingeniería. Entonces, creo que en esos espacios sería muy fácil analizar cuál es la presencia de las mujeres, cómo es su presencia. Y también creo que, y por aquí puse algunas notas, que en áreas como matemáticas, el principal obstáculo es la hegemonía que ha implantado esta forma de hacer matemáticas, de estudiar matemáticas. Tal vez aquellas áreas que son muy parecidas, como la física, por ejemplo, tendrían más o menos los mismos problemas. Entonces, de inicio, podrían parecerse mucho los resultados en este tipo de áreas. Listo, muchas gracias, Guadalupe. Sí, definitivamente, creo que converge en este tema, ¿no? Mucho el estar hablando de áreas que tradicionalmente hemos tenido minorías respecto a mujeres, que pueden ser consecuencia de diversos factores, ¿no? Tanto un poco hemos visto el tema de que podría venir estas concepciones, este refuerzo de estereotipos desde la parte cognitiva que nos hablaba Karen, y también en el acercamiento de este tipo de áreas y del uso inclusive de tecnología también para este tipo de componentes. Voy por ahí, no sé si alguna de las ponentes o de los ponentes se anima a contestar esta pregunta un poco más abierta, que nos dice que respecto a que los estereotipos y probablemente estos prejuicios pueden estar presentes en medios tecnológicos y de comunicación, ¿no? Entonces, tal vez desde su perspectiva, ¿qué impacto tienen? ¿Cómo creen que esto puede a lo mejor mejorarse o trabajarse? Porque creo que es algo que viene un poco ligado a cada uno de estos temas de los que hemos hablado, desde la didáctica que sale en clases, probablemente los estudiantes están, o las estudiantes están cercanas a realizar todo ese tipo de trabajos, de consultas a través de medios digitales, ¿no? Porque la industria 4.0, el tema de la era digital está en todo y es la primera fuente de acceso normalmente que tenemos también para nuestras estudiantes en aulas. Entonces, no sé si es que alguien se anima a comentar sobre este tema un poco, cómo manejar hacia allá. Listo, Andy, te escuchamos. Es una muy buena pregunta. Es algo que no ha aparecido durante muchas ponencias del Congreso, al menos las que estuve. Pero es una muy buena pregunta porque esto implica pensar que hay sesgos de género dentro de la propia tecnología o de la propia ciencia que consideramos muchas veces de una manera realista e ingenua de que la ciencia es la verdad. En especial cuando se refiere a las ciencias naturales, STEM, parece que todo lo que está en el libro de ciencias es lo cierto, y sin embargo hay miles de sesgos de género. Para hablar de esto, más que nada, no quiero entrar acá porque sería muy largo discutirlo, pero les sugiero, ahora les voy a escribir, hay una página que se llama genderedinnovations.stanford.edu, donde ahí es... Van a ver un manual donde se define sexo, se define género, sexo se define según caracteres sexuales, diferenciando a género, del género, es la postura que tomamos en mi equipo, que les mostré, y analizan cómo, por no tomar buenas definiciones de sexo y género, hay bias, o sea, sesgos, en tecnología, en ingeniería, en física, en biología. Entonces, y a todo esto, de temas que suponemos que son sumamente neutros y que la ciencia ya los tiene súper
trabajados y acordados y demás. Así que, más que, ¿cómo lo podemos abordar en clase? Justamente haciendo críticas, porque es una crítica epistemológica de cómo se hacen los diseños experimentales, cómo se plantea, cómo el conocimiento en sí mismo está sesgado porque tradicionalmente lo han hecho hombres blancos, cis, hetero, y cómo muchas veces, siendo personas, mujeres, racializadas, personas del colectivo LGTB, por tener que mantenernos dentro de la ciencia, muchas veces tenemos que reproducir porque imponerse contra ese orden de conocimiento implicaría no tener carrera, que nos saquen o que nos denosten. Entonces, ya estamos generando, de vuelta, estamos haciendo redes, es una red sumamente importante, es una de las más importantes del mundo que analiza sesgos de género en tecnología y en todas las disciplinas STEM. Así que ahora les invito a que lo vayan y lo vean. ¿Y cómo lo trato yo en clase? Haciendo análisis de cuáles son los sesgos. Por ejemplo, en mis clases de biología analizamos los sesgos que tienen los libros de textos. Hombre implica pene, mujer implica carácter sexual, y eso que eran cosas que decían Karen, o sea, es algo que uno se imagina de las imágenes que está, pero el libro también lo dice. No es solamente que uno se lo imagina. En muchos casos los libros refuerzan los binarismos de sexo y género, cosa que los estudios de género ya lo hemos trabajado harto. Entonces, ¿por qué la ciencia sigue reproduciendo eso? Es más, hace que los colectivos transodiantes, colectivos antiderechos, como con mis hijos no te metas, dicen, pero los libros de biología dicen esto, ¿sí? ¿Y cómo? Pero si sabemos desde la ciencia que no es así. Pero sí, sin embargo, nuestros libros siguen reproduciendo esos binarismos. Entonces, ¿dónde estamos las personas que ya hemos discutido, que ya hemos problematizado, que ya hay mucha agua corrido abajo de los puentes, y sin embargo sigue pasando eso en los libros? Entonces, ¿cómo hacemos con los estudiantes? Discutirlo, plantearlo. Además, crea una ciencia más humana, donde se discute de que en la ciencia también hay posturas y se defienden, y que la ciencia no es un cúmulo de personas todas iguales que agachamos la cabeza y decimos sí, sí, y a todo. Hay disputas de poder, y esta es una disputa. Entonces, nada, quiero cerrar con eso. Ahora les escribo ahí la web para que puedan ustedes ir y ver lo que tiene. Muchas gracias, Andy. Sí, definitivamente la ciencia está en construcción, ¿no? La ciencia se, por eso es ciencia, va cambiando, va ampliándose, modificándose si es que se requiere. Vamos a cerrar con la intervención de Leonor, que nos ha pedido la palabra, y luego les voy a invitar a quienes quieran que habiliten sus cámaras para tomarnos una foto de evidencia de esta linda mesa en la que hemos estado el día de hoy. Gracias, gracias Giovanna. Justamente quiero, no sé si de pronto sumarme más bien al criterio en este momento que Andy deja, porque al final del día esto que sucede de alguna manera en el tema educación y academia es lo que se refleja básicamente en la sociedad. Que bueno, no, estas palabras no son nada nuevas, yo creo que todos estamos conscientes más bien de este detalle, y es el tema de justamente recoger, por ejemplo, ahora de cara a progresos o que quisiésemos tener en el tema de investigación, y que de pronto también se quedan truncados porque, claro, hay bases con las que venimos. En el caso de nosotros, yo soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la sede de mi ciudad, que es Ambato. Entonces, cuando nos encontramos justamente, ¿no?, en estos elementos de, no sé, como de construcción justamente de la parte, por ejemplo, metodológica de investigación, vienen también todos estos choques. Y al final del día, claro, uno tiene como, yo también comparto esa idea de, bueno, se ha trabajado mucho en mesas de desarrollo de ideas, en otro tipo de proyectos, bueno, en general, desde hace mucho tiempo en temas como estos. Sin embargo, ya cuando uno, por ejemplo, revisa la literatura, trata de sustentar esta parte, pues se encuentra con un gran muro en el que le dicen, pues no, esto todavía no está divulgado o todavía no está identificado. Y también son parte, bueno, con esto aprovecho también para responder un poquito una de las preguntas que estuvo en el chat, también que mencionaba, ¿no? ¿Cuáles fueron como los obstáculos que ha tenido el proceso investigativo? Y es justamente el tema del contraste teórico con la práctica, porque lamentablemente todavía nos falta, o bueno, tenemos espacios, pero quizás todavía, no sé si la palabra decirlo no es suficiente, no sé si sea la precisa,
Pero en todo caso nos falta divulgar muchas cosas más de las que se están haciendo, y al menos aquí en el Ecuador esa es una gran ventaja. Yo les decía, les digo siempre a mis estudiantes, una gran ventaja que tenemos aquí en el Ecuador es que de pronto se han hecho investigaciones y quizás no teníamos la cultura, por ejemplo, de la divulgación científica, y eso es lo que queremos más bien aprovechar justamente en estos espacios de compartir a nivel regional, por ejemplo latinoamericano, a nivel iberoamericano que nos encontramos en este momento, porque eso también nos ayuda a sustentar no solamente la ciencia, sino el desarrollo social del ser humano en el contexto grupal y en el contexto organizacional, como les comentaba en la parte de la exposición. Eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eleonor. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros expositores y expositoras que han hecho unas brillantes presentaciones, y gracias a la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Les invito solo en estos últimos segundos a habilitar sus cámaras a quienes lo deseen para tomar una evidencia de esta linda mesa en la que hemos aprendido, creo yo, y nos llevamos muchísimas reflexiones, y seguro esperamos poder estar en contacto hacia adelante. A nuestros ponentes, si es que lo desean, les invito a compartir tal vez sus correos electrónicos nuevamente para que puedan tener una interacción directa con alguna persona que lo requiera. Entonces, muchas gracias nuevamente, un abrazo, y vamos con esa fotografía ahora.